Twitch y Mod, solamente para adelante y para atrás. Mira a ver que vaya. Listo. Voy a soltar el móvil. Bueno, gracias por acogerme hoy aquí. La siguiente diapositiva es mi descripción, que voy a hablar muy poco de mí. Me dedico un poco al desarrollo en WordPress. Trabajo ahora mismo para una consultora que se llama Equiden. Anteriormente, junto con esta consultora, estaba trabajando para el Centro de Computación de Naciones Unidas. Suena muy grande. Hacíamos web en WordPress. Por eso hemos llenado el 40% de internet. Soy de Huelva, de Valverde del Camino, y organizo la meetup allí. Está un poquito muerta, pero bueno, aceptamos ponentes, así que si alguien quiere venir a dar una ponencia en Huelva, arreglamos rápidamente una meetup. El siguiente WordPress Day. Bueno, estábamos planificando algo más guay, pero lo tenemos en cuenta. Más guay que... Pero más a nivel ya... pescadito frito Day, iba a ser. Y bueno, estoy principalmente aquí porque, entre otras cosas, para la comunidad, soy moderador de los foros de soporte, junto con, por lo visto, tres personas más aquí, que por los tres de los inscritos más, creo que Fernando Tellado era otro que no ha venido y no sé quiénes son los otros dos, así que se personen. Ah, Mariano, claro, y alguien más. Los foros de soporte los vamos a ver ahora, pero es básicamente el centro de ayuda de WordPress.org, ¿no? Lo podemos encontrar en es.wordpress.org, que es la landing de WordPress en español. Me puede corregir después, o me puede corregir Luis, pero, o los que sois más veteranos, pero creo que es la landing de WordPress España, ¿no? De WordPress en español, porque después hay... Español de España, exactamente. Después hay landing para español de Nicaragua, español de Costa Rica, español de Perú, etc. Aún así, como el español de España... Somos, por así decirlo así, los padres de la patria, pues y las madres de la patria, acogemos, por supuesto, los foros de soporte en español en general. Creo que no hay foros de soporte en otros españoles. Pero sí que hay equipos de traducción en español de otros idiomas, que eso se hablará después. La landing, por así decirlo, sería la landing en español más support, que eso el permalink no está traducido. Y luego tenemos el canal de Slack, creo que el 100% de aquí estamos en Slack. Si hay alguien que no está en Slack, luego cuando pasemos a las mesas, esa va a ser la primera tarea del equipo al que se una, es iniciarse en Slack. Dentro de Slack, que es una herramienta de comunicación, tenemos varios canales y en el canal donde se coordinan, por así decirlo, el trabajo en los foros es Foros Mods. Aunque ponga mods de moderadores, son todos bienvenidos, voluntarios, mods y wires también. Así que podéis entrar. En el equipo de soporte podríamos decir que hay dos principales perfiles, aunque, como hemos dicho, pueden entrar de muchos tipos. En primer lugar, estamos los mods, que nuestra tarea es moderar los foros, mantenerlos libres de spam, que hay bastante, mover los debates al foro correcto. Siempre llega alguien que pregunta sobre WooCommerce en el foro de comunidad o pregunta sobre o quiere anunciar su WordPress, que, por cierto, se puede hacer. Hay una sección que es tu WordPress, en la que puedes anunciar tu WordPress sin spam, pero lo pone en el foro de plugins, etcétera, ¿no? Entonces, movemos los debates al foro correcto, sobre todo para que estén bien categorizados y después se puedan revisar. Y revisamos el comportamiento de usuario, que para eso tenemos una cosita de los mods, no es nada secreto, que se pueden añadir notas a los usuarios. Notas no de evaluación del 1 al 10, sino notas de texto, ¿no? Si alguno tiene un comportamiento reiterativo, pues, por ejemplo, usa lenguaje ofensivo, duplica los mensajes o incluso ha insultado a alguien, le dejamos una notita y si llega el caso, pues se cierra esa cuenta después de haberle dado algún aviso. Y, por supuesto, asistimos a los voluntarios, que los mods también podemos hacer de voluntarios, de hecho lo hacemos, ¿no? El trabajo del voluntario es el que más se necesita y el que más se hace en los foros, que es básicamente responder a los mensajes en los debates y reportar a los moderadores cualquiera de estos comportamientos que hemos dicho anteriormente. Un detalle a tener en cuenta en los foros de soporte es que damos soporte al core de WordPress, a los temas y a los plugins que están dentro del repositorio, nada más. No podemos dar soporte a temas premium o a plugins premium, no vamos a nombrar ninguno porque creo que no hay ninguno pagando hoy, ¿no? Pero todo lo que lleve Pro, casi todo lo que lleve Pro en su etiqueta,
no le podemos dar soporte, básicamente porque no tenemos acceso, ¿no? Ninguno de los voluntarios ni de los moderadores tenemos acceso a esos productos. Entonces, si alguien viene a pedir soporte de un plugin que exista en el repositorio, y podemos instalarnos el plugin, hacer la prueba, ver si el error que le da al usuario es el mismo que nos da a nosotros, lo que cada un voluntario quiere hacer, ¿no? Pero de un plugin de pago no. Y además, los plugins de pago suelen y deben ofrecer, no deben, pero eso depende del contrato que cada uno ofrezca en su venta, el soporte. Así que también pues derivamos eso a quien le corresponde. Y evitamos, por supuesto, entre comillas, la piratería, ¿no? O sea, los que intentan obtener soporte gratuito de plugin de dudosa procedencia. Así que nos dedicamos a lo que hay en WordPress.org y de ahí no nos salimos. Y muchas de las dudas, o sea, la mejor manera de colaborar es si alguien viene preguntando por un plugin o un tema de pago, es decirle, no brindamos soporte, se cierra el mensaje, el debate y seguimos al siguiente. Esa es la mejor forma de colaborar. Bueno, una forma que hay de colaborar. Entonces, ¿qué se necesita para ser voluntario? Llegados a este punto, podríamos pensar, ¿no? Pues mira, me gustaría colaborar con el foro de soporte. Hoy de las tres mesas o de las varias mesas se va a formar, voy a estar un ratito en la de soporte. Haber usado WordPress, creo que todos hemos usado WordPress aquí, a nivel usuario, no hace falta ni saber instalarlo ni desarrollar para WordPress. Haber usado WordPress y ya está. Eso es lo que se necesita. Entonces, creo que el 100% de los que estamos aquí podemos dar soporte en los foros de usuario. Por poner un ejemplo, algunos voluntarios destacados en el foro de soporte de WordPress, ¿no? Tenemos a Mariano, ingeniero informático con 20 años de experiencia, profesor de cursos online y más de 2.000 respuestas creadas en los foros. Este es un perfil, ¿no?, de los que tenemos en los foros de soporte. Y guapetón, fijaros, ¿eh? De Manzanilla, de más provincia de Huelva. Marta Torres, desarrolladora web, no está aquí, va a venir, pero no está, desarrolla web con 11 años de experiencia con su propia marca, bueno, más años de experiencia, pero 11 con su propia marca, ponente en más de 20 WordCamp y Meetups, y además de trabajar en los foros, trabaja en otros equipos como Diversity, que recién se ha creado. Perfiles, por así decirlo, podríamos decir altos, ¿no? Luego tenemos otro tipo de perfiles, por ejemplo, Almendrón, que es la persona Miguel Moliné, pero tiene un blog que se llama Bitácora Almendrón, que es, por así decirlo, el tipo de usuarios que más puede ayudar en los foros, que básicamente son usuarios activos de WordPress, ¿no? Eres un bloguero que no tienes conocimientos técnicos per se. Él, si no me equivoco, estudió algo de humanidades, así que nada que ver con tecnología. Es la persona que más respuestas ha creado en los foros de WordPress, más de 10.000 respuestas creadas, junto con LG Rusin, que hace algunos meses o incluso un par de años creo que dejó de colaborar. Son los que más respuestas han creado y los que han sido, hasta hace unos años, los que han mantenido el foro de WordPress. Hasta que, por así decirlo, no lo voy a llamar así, pero permitidme, ¿no? La comunidad se ha dado cuenta de que teníamos que atender esto también. Hasta siempre se ha atendido mucho con traducciones, sobre todo era lo más importante, ¿no? Tener WordPress traducido y demás. Los foros de soporte los mantenían casi solos estas dos personas, ¿no? Ellos llegaron a ser moderadores, Almendrón es uno de los moderadores. Almendrón, porque es como se llama Miguel Moliné, o sea, pero él tiene su usuario de Almendrón. Y lo que quería poner con este ejemplo es que cualquiera que use WordPress, en su caso, cualquiera él simplemente sabe de WordPress porque lo usa activamente todos los días, tiene varios sitios en WordPress y demás, puede ser usuario del foro de soporte y voluntario. De hecho, las preguntas de WooCommerce él siempre las deriva porque él no usa WooCommerce. Pero las que sean con WordPress o con plugins relacionados con los que él usa, las pueda tener. Y otro tipo de usuario del foro de soporte, ya se ha mencionado, ¿no? Nuestro amigo José Luis. No podríamos describirlo. José Luis era una persona distinta. Era electricista, mecánico, era todo lo que tiene que ver y nada de lo que tiene que ver con WordPress. En tan solo 5 años y poco, creó más de 6.500 respuestas. Era, de hecho, yo he adoptado muchos de los... Perdón, se me quiebra la voz. De los hilos que José Luis estaba al cargo y era increíble, ¿no? El trabajo que estaba haciendo José Luis. Y su único objetivo era ayudar. Él ni era experto en tecnología, ni había estudiado una carrera técnica, ni había sido usuario de WordPress antes de 2017. Bueno, muy poco, pero... seguramente hayáis leído ya todas las crónicas que se han hecho sobre él, ¿no? De las personas que lo conocían.
y os daréis cuenta de que para José Luis el único objetivo era ayudar, y eso es lo que se necesita en el foro de WordPress, ¿no? Este es el tipo de usuarios que podemos encontrar en el foro de WordPress. Así que si vosotros queréis ser también voluntarios del foro de WordPress, podemos tomar ejemplo de cualquiera de estos cuatro, de los muchos perfiles, ¿no? De los que colaboran en el foro de WordPress. Solo tenemos que tener en cuenta algunas cositas a la hora de colaborar. Nos facilitará mucho la vida familiarizarnos con la FAQs, ¿no? La respuesta a las preguntas frecuentes. En todos los canales o todos los subforos hay un mensaje anclado con las respuestas a las preguntas frecuentes. Por ejemplo, una pregunta o una respuesta que podemos copiar y pegar es la de no brindamos soporte a plugin y temas de pago, ¿no? Esa está ahí creada. O otra muy común es un error que no se sabe por qué aparece. Pues la manera de depurar ese error es desactivando todos los plugins, activándolos uno a uno, comprobar cuál es el plugin que da el error, identificarlo. Todo eso viene ya en las respuestas fijadas, que nos facilita mucho la vida. Así que podemos familiarizarnos con ella. Luego, cuando una nueva versión de WordPress sale y a lo mejor hay un bug, un error común en esa versión, se fija también una de estas respuestas para que todo el que entre en el foro a reportar ese mismo error no duplique el mensaje, sino que simplemente vaya a la respuesta fijada. Así que está bien que lo primero que hagamos es, a la hora de familiarizarnos con esa respuesta. La mejor forma, como decíamos, es empezar con temas que ya conozcamos, plugins que usemos activamente, temas que usemos activamente. Si somos expertos en e-commerce, pues hay un subforo de WooCommerce que la verdad que es el de los que más actividades tiene. Y si somos expertos en desarrollo, pues podemos hablar de los temas un poco más técnicos. Pero como decíamos, no hace falta ser experto o tener experiencia en programación o en algo técnico para colaborar en los foros. Y por último, una vez que respondamos en alguno de los debates, hacernos cargo, entre comillas, de él, no abandonarlo. Porque normalmente solemos ir a los debates sin respuesta, ahora lo vamos a ver, y si apadrinamos un debate, nos hacemos cargo de ese debate. Si el debate se escala a un tema que nosotros no controlamos, para eso podemos recurrir al Slack y pedirle a alguien que nos asista, ¿no? En este sentido. Pero mejor eso que abandonarlo. Es decir, si el debate se ha ido por un hilo que ya nosotros no controlamos, si lo abandonamos, el usuario se queda sin soporte y lo más probable que haga es que cree otro debate que se cierre por duplicado y que no reciba el soporte que necesita. Y para cualquiera de estas cosas y cualquiera más, pues apoyarnos en los otros voluntarios, en los moderadores, en los días de comunidad como los de hoy o en el Slack, que estamos activos pues 24/7, 365. Vamos a ver un poquito los foros. Es broma, ¿eh? Lo de 24/7, 365. Como decíamos, la landing la tenéis aquí. Perdonadme que no os mire porque no puedo mirar. Ustedes mirad la pantalla, no miréis mi espalda. Los diferentes subforos, como hemos dicho, instalación, actualizaciones, guía, resolución de problemas, diseño y temas, plugin y hacks, que este es el de los que más publican y la mayoría de las veces hay que moverlo a otro subforo, WordPress avanzado, multisitio, seguridad, comunidad. Y dentro de plugins y hacks podéis ver que hay WooCommerce, Hacks, BuddyPress, BBPress. Estos dos últimos tienen bastante menos actividad, pero WooCommerce es el de las que más tiene. Vamos a echarle un vistacito, por ejemplo, al de guía y resolución de problemas, que es uno de los más usados, por así decirlo. ¿Y cómo podríamos empezar? Tenemos a un usuario premium que es Manolito Stone. Y fijaos, aquí tenéis tres mensajes fijados, ¿no? ¿Cómo mostrar una imagen en los foros? Respuesta a las preguntas más comunes y borrar cuenta de WordPress.org. El de respuesta a las preguntas más comunes, como decíamos, de nuestro amigo Fernando, pues tenemos, por ejemplo, no puedo acceder al escritorio, la típica pantalla en blanco cuando accedemos a WordPress. Exactamente. error relacionado con un plugin, error relacionado con archivos, etc. Vale. Si queremos empezar y no sabemos por dónde, el punto de entrada que yo recomiendo, aparte de, como hemos dicho, familiarizarnos con esta, no vamos a repasar todas las preguntas, todas las respuestas, es este enlace de aquí abajo, debate sin respuesta. Este enlace de aquí abajo nos lleva a los últimos debates sin respuesta. Hemos tenido épocas gloriosas en las que esto estaba con una sola página y en las últimas 24, 48, 72 horas se respondían todos los debates. Hemos tenido épocas gloriosas, pero ahora... Bueno,
No estamos tan mal, ¿eh? Yo pensaba que estaba peor, oye. Al loro, como decía Laporta, que no estamos tan mal. Hace 2 semanas y 5 días, yo tengo que hacerme cargo de un par de ellos que apadriné y que no he respondido en la última semana. Pero bueno, esto es bastante normal. O sea, que un usuario vaya a obtener respuesta en un tiempo corto está bien. Lo ideal sería mantener eso, ¿no? Lo que decíamos, al menos un mensaje de 24, 48, 72 horas es lo más optimista y lo más real. Así los usuarios vuelven a acudir al foro y la ventaja que tiene usar el foro de soporte es que estas respuestas se indexan. ¿Qué quiere decir? Mañana uno viene a explicar el problema que tiene o el plugin que está buscando que haga, eso es lo típico, ¿no? Estoy buscando un plugin que me haga una aplicación de car sharing. Sola, el plugin lo instala y te hace la aplicación de car sharing. Obviamente eso no existe, ¿no? Pero a lo mejor se dan ideas. Pues mira, puedes usar WooCommerce Bookings o puedes usar patatín, patatán. ¿Se pueden recomendar plugins premium? Entre comillas, se puede o se pueden dar orientaciones, ¿no? Pero tengamos en cuenta que los foros de soporte intentan huir de lo comercial, así que la medida de lo posible, pues usemos los plugins de repositorio. Y otra pregunta que suele surgir mucho, ¿y si alguien pide un profesional? Porque suele pasar, ¿no? El problema va escalando y alguien pues necesita que alguien le asista. Bueno, no hay un consenso propio, ¿no? Pero existe, por ejemplo, esta página que no pertenece a la comunidad per se, pero pertenece a un producto de la comunidad que es Jetpack Pro, en la que se le puede, por así decirlo, dirigir, ¿no? Y luego, dentro de los perfiles de los usuarios, algunos tienen su forma de contactar y algunos pues tienen a qué se dedican, ¿no? Si son freelance o si son desarrolladores, puedes contactar con ellos. Pero ni ofrecemos servicios ni recomendamos servicios en los foros de soporte, ¿no? Le pedimos simplemente pues, que haga una búsqueda porque es relativamente fácil buscar profesional de WordPress, profesional de desarrollo de WordPress en Google y te aparecen varios, ¿no? Algunos aquí presentes. Bueno, yo creo que más o menos esto. Podemos empezar cuando estemos en las mesas con los que tenemos aquí y el objetivo para hoy sería dejar vacía esta página. ¿Alguna pregunta? Claro, lo que yo intento siempre es empezar por el más antiguo, exactamente. Y bueno, yo creo que es algo bastante realista el acceder a él. Un detalle que ya que hemos visto esto, hace ya algunos meses que se actualizó lo que es el editor y esto ya es Gutenberg propio, o sea que se puede usar Gutenberg en los foros y se puede copiar bloques y demás, está bastante bien. Lo que hacemos mucho los moderadores es editar, ya pasa menos porque este editor funciona bastante mejor, pero editar el código que se suele insertar y que te rompe. De hecho, antes incluso se rompía el foro. Más de una vez se ha roto el foro porque alguien ha insertado código, no se escapaba bien y entrabas en un mensaje en el que estaba rota la página. Eso lo solemos hacer mucho. Y el que habéis visto ahí, el mensaje que habéis visto ahí de José Conti es porque muchas veces los usuarios quieren poner una imagen y no saben cómo usarla, no saben cómo insertar una imagen, pues también es algo común. Y, como decía, si tenéis alguna pregunta, adelante. Y si no, pasamos al siguiente equipo. Muy bien.